Siendo joven, exactamente a los 39 años, fue con un dentista a quitarse 14 dientes. La razón, conseguir el papel principal en la obra de teatro Mi abuelita la pobre. Doña Sara García intervino luego en películas como Así es la mujer, Por mis pistolas y No te engañes corazón, película de 1936 en la que debuta el cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, quien hizo una pequeña participación, de hecho, ni siquiera salía con el personaje de Cantinflas. En 1940 vuelve a trabajar al lado de Cantinflas, esta vez ya convertido en estrella en la película Ahí está el detalle, que es considerada la mejor de la carrera del cómico. En ella también participa el gran Joaquín Pardavé. Pero su reconocimiento vino con Allá en el Trópico, de Fernando de Fuentes, en la que interpretó una anciana. Pese a que aún era joven, ya se había quitado los dientes para la obra de teatro y para parecer mayor se puso una peluca gris. Y se dice que se fracturó intencionalmente una rodilla para caminar con cojera, como hacen los ancianos, y demostró su gran capacidad artística. Así, con 45 años interpretó al personaje que la encumbraría como la abuelita del cine nacional, sobrenombre que la acompañaría toda su vida y que se afianzó con los personajes que hizo en la mayoría de sus películas, pero también alternó papeles donde hacía el papel de la madre, abnegada por supuesto, como en Cuando los hijos se van, donde era acompañada de Joaquín Pardavé y Fernando Soler,